consegue acompanhar. Basta. Isto acaba aqui.
Nefertiti era una faraona o una diosa? ¿Es la reliquia que busco? Si es así, ¿quién la tiene ahora?
Amon Ra Horakhti. El de inescrutable expresión y forma reluciente. Adelante, purificado. Purificado sea el señor de Tebas. Tú te ocultas en sombras. Debería enfadarme, pero estás en la casa del oculto. ¿Qué es lo que quieres? Bayek, de Siwa. Busco el origen de la maldición que azota Tebas. No eres sacerdote, ni Filakitai. Y el oasis está muy alejado. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Porque no es solo vuestro problema. La maldición surge de la reliquia. Y muchos han sufrido a manos de hombres que portaban una así. Has sufrido más que otros. Amon, ve en tu interior. No se trata de hombres, ni de reliquias. Amon es aterrador y terrible. Los faraones castigan a los saqueadores que profanan sus tumbas. ¿Crees que tu señor quiere esto? Amon protege a los pobres y a los desamparados. Entonces, ¿qué tebano precisa su ayuda? Nos han despojado de muchas cosas. Reliquias, vidas. La inocencia. La maldición no distingue entre reyes y lacayos. Pero, quizá, las granjas. Un faraón vaga por allí. Y la gente no es blanco de su ira. Descubriré por qué. Habla con ellos. Y dime que esto no es obra de Amon. ¿Pueden los granjeros desear la maldición? Dinero, así que pagad. Órdenes de Ticón. No es la típica fogata, es ceremonial. Va a bendecirnos. Él es el Atón. Tú, él inseminó mujeres, es nodriza en el vientre. ¡Se llevará a todos los que no se arrodillen! ¡Póstrate! ¡Ahora! ¡Debemos adorarle! ¡Honrarle! ¡Traedme vino y cerveza! La
diré, viejuti. ¿Cómo? ¿A qué juegas, niño? No es un juego. Es una ceremonia dedicada al sol. ¿A Ra? No, al dios verdadero. ¿Dónde has aprendido eso? Viejuti nos protegía y nos alejaba del maldito. Pero se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? ¿Quiénes? Los malos. Cuando él viene, los hombres se esconden y los dioses huyen. Tu ausencia es la muerte. ¡Oh! Nos rendimos ante nuestro rey, señor, sol y dios. 7 veces sobre el vientre y 7 sobre la espalda. ¿Has explotado ya lo suficiente? ¿Explotado? Vos y vivís gracias a su generosidad. Lo que están haciendo es un sacrilegio. ¡Muere, raza! Ra te bendiga. La Tierra Negra tiene 2 buitres menos. ¿Tenéis muchos problemas? Los hombres de Ticón no son nada. La gente desaparece por las tierras malditas o esos condenados bandidos. ¿Hay bandidos secuestrando a gente? ¿Por qué? ¿Acaso necesitan un motivo para hacer algo? Sus razones malvadas tendrán. Para mí son ladrones y mendigos. Yehuti debe de ser el sacerdote secuestrado. Debe saber algo sobre la maldición. ¿Joven, eh? Ven conmigo, rescataremos al sacerdote. Lo pagarán muy caro por lo que han hecho. So. Ser el sacerdote secuestrado. Debe saber algo sobre la maldición.
Si me ven, me atacarán. ¡Mi Dios! Libérame de esta prisión. No tengo nada para vosotros. Mi rey, mi señor, mi sol, mi Dios. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Alarma! Necesita mi protección. Libérame de esta prisión. No tengo nada para vos. So. ¿Qué? No puedes escapar. So. So. La zona está prohibida. Mi rey, mi señor, mi sol, mi Dios. Mi gente necesita mi protección. Pero no me rindo con facilidad. Libérame de esta prisión. No tengo nada para vosotros. No solo me has salvado a mí, Senni. ¿Quién eres tú que obedeces a Akhenaton? Escapemos de aquí. El dios Atón nos da cobijo. Has arriesgado tu vida por mí. La maldición. Ya sabes qué necesito.
Ha matado a muchos. Yo intentaba purificar su altar en la granja, pero los bandidos me secuestraron. Temían que llamara a Atón. ¿Acaso adoras al hereje? A Kenatón. Le ofrecemos devoción, canciones y rituales, pero él no nos asiste. ¿Te lo muestro? La granja, los animales se pudren. Hay que quemarlos. Yo iré a la granja, y a cambio tú me contarás todo lo que sepas del faraón. Sí, debemos retomar los rituales nocturnos. Reúnete conmigo en la granja al sur cuando se ponga el sol y no haya corrupción. Al menos, los cuerpos de los animales no ensuciarán la tierra. ¿Qué motivación tendrán esos intrusos? El sacerdote me citó al atardecer. Estarán preparándose para el ritual, ¿no? Thank you.
sacerdote me citó al atardecer. Estarán preparándose para el ritual nocturno. Vuelve cuando se ponga el sol. Hice lo que me pediste. Tenemos que actuar ya, por el bien de la gente que vive en las granjas. Por favor, Bayek, presencia el ritual y cómo complacemos a Akenatón. Has protegido a mi gente y a mí. Ven, participa en nuestra ceremonia. ¿Quién es el hombre que nos ayuda? Ya está todo preparado. Será importante, o Yehuti no lo conseguiría. ¿Lo honrarás recogiendo el sílice sagrado? Déjalo en las manos del rey verdadero. Entonces verás la fuerza de nuestros himnos al dios único. ¿Te vas para único, unirme? Perfecto. ¿Acaso me protegerá? Sobre el ancho faraones? Horizonte. Toda la creación surge de ti. Que Yehuti nos salve a todos. Tú eres todos. Que acabarán entendiendo. Alzado y resplandeciente, cercano y lejano. Señor de las dos tierras, hijo de Ra, el que vive en la Maat. Tu fuerza emana de estas ofrendas, escasas, pero preciosas. Le ha concedido mientras permanezcan intactas colocar y el sin cuarzo mancillar, sagrado sobre las estatuas. Él vivirá de en el Atón. Oye, Bayek. ¡Arde, arde! ¡Oh, Atón el viviente! ¡El dios único nos ilumina con sus rayos! Regocíjate en tu hijo y abrázalo con tu luz. ¡Por toda la eternidad! Todo aquello que existe procede de ti. Tu presencia es la vida. Tu ausencia, la muerte. ¿Ya eres consciente de la verdad? ¿Creéis que el faraón Akenatón es el hijo de Atón? Creo que su poder es enorme. A cambio de venerarlo, nos deja vivir. ¿Puedes decir lo mismo de los que adoran a Amón? Ah, este culto es una herejía. ¿Qué textos mencionan a Akenatón? Uno. En el archivo de Tebas. Pero el ladrón de Ticón solo deja entrar en la biblioteca a sus ladrones y matones. Conseguiré entrar. Busca una estatua una vez dentro. Señalará unos pergaminos maltrechos. Uno habla del Atón y de un templo perdido durante siglos. ¿Crees que veneramos una aberración? Que condeno a mi gente. No puedo juzgar tu senda. No cuando la muerte plaga la mía. Ojalá halles lo que buscas, amigo. Si hallo el templo de Akenatón, estaré más cerca de la reliquia y su portador. So, here!
¿No dijo Diehuti que la estatua señalaba al pergamino? ¿Qué? ¡Te voy a matar! Exquisita. Pero esta no es la estatua que busco. Sí, esta es. La estatua de la que habló Diehuti. Está señalando esa estantería. La puerta del templo está oculta. Aquí hay una nota. Los hombres de Ticón también buscan el santuario de Akenatón. Oh.
¡Eh, tú! ¡Para! El templo de Latón. Alimentaste al hijo en el vientre de su madre, la gran esposa real, la reina Tille, hermosa y de larga melena. El Atón viviente que inició la vida, que brotó de la semilla de Amenhotep. Renegó de los dioses, de todos, hasta de la tríada tebana. Y el hijo murió para reencarnarse en Rajorajti, Akenatón, el que se regocija en el horizonte. Akenatón sujetando una reliquia. La veneraba como si fuera el dios Atón encarnado. Oh.
El Palacio Real de Akenatón, custodiado por el propio Akenatón y su amada esposa, Neferu Atón Nefertiti. El Atón. Oh, Dios sin parangón. Tu última morada estará para siempre entre el Are. Si el faraón tenía la reliquia, ¿quién la tiene ahora? Isidora debe. Isidora debe ver la verdad. Esta no es la voluntad de Amón. Debo hablar con ella y ver cómo dar paz al faraón. Fight the second, get it.